Esta belleza, miren esta hermosura. ¿Cómo no estar emocionado cuando estás a punto de probar una Yamaha FZ07? Ay, tiene tanto que quería hacer este review. Ay, Dios. Ay, güey. Ay. Primeras impresiones, súper pequeña. Wow, freno trasero, agarra con fuerzas. Vamos para acá un poquito más para adelante. No manches. Venga, está súper compacta. Adelante, por favor, señorita. Que yo quiero disfrutar a esta, no me presionen. Pero les voy a decir por qué estaba ya impaciente por probar esta motocicleta. No es la primera vez que la manejo, ya la había probado alguna vez, pero así súper mega en corto. Y me había quedado picado. Yo en realidad incluso quería comprármela antes de comprarme la la F800R que me compré anteriormente. Y al final no me animé por esta, pero la experiencia que me dejó probarla así en cortito fue increíble. Entonces, ahora sí la voy a sacar a la calle a ver qué tal se comporta en una urbe como esta. A ver, una pequeña aceleración. No manches, tiene un buen de torque. ¿Cuáles son las características de esta motocicleta? Es tremendamente ligera. Ya sé que a veces digo, no, es que es tremendamente ligera, pero lo es. Algunas de las motocicletas de esta categoría están alrededor de los 200 kilos o de las categorías en las que llega a competir esta moto, ¿no? Entonces esta, que pesa casi 180 kilos, 179 kilos en orden de marcha, o sea, ya con todos los fluidos, la convierte en una motocicleta súper ligera. Y entonces esta motocicleta salió en 2015 y desde entonces se ganó como a muchos adeptos que se sienten como un tanto hooligans y querían, pues, hacer caballitos y hacer correr, ¿no? Divertirse, porque esta es una máquina de diversión. Entonces, vamos a divertirnos en esta pequeña prueba. No sé por qué tiene, ahí está Fahrenheit. No sé por qué tiene la temperatura en grados Fahrenheit. Rendimiento de 5.8 litros cada 100 kilómetros. Hazte cara, hijo. No manches, esto jala súper. Un buen, ¿eh? Muy bien. ¿Qué potencia tiene este motor? Primero hablemos de qué motor es. Es un motor en paralelo. Con esta tecnología patentada por Yamaha, Crossplane, que empezó en la R1, si ya la tienen modelos de la saga FZ. En otros países estas se llaman MTs. Y es un motor que tiene 689 centímetros cúbicos, casi 700.
Eso hay que tomar en cuenta que es un bicilíndrico, ¿no? O sea, no compite contra motocicletas de 4 cilindros de 600. No tiene tanta potencia. Tiene 75 caballos de potencia, un poquito más. Pero quizá no te impresionan. Dices, 75, como que eso no suena como demasiado. Te lo juro que se siente bien cañón. ¿Y qué torque tiene? También tiene un torque bastante bueno, son 50 newton metros. Entonces empuja bastante. No estira tanto el motor, como que a partir, creo que son de las 6800 revoluciones por minuto, llega a su torque máximo. Entonces ya más allá de eso, pues sí puedes acelerarla, pero no se siente como que empuje tanto. Vamos aquí también es una buena recta para probarla. Esta motocicleta no siempre suena así de bien. Esta está sonando así de bonito porque le abrieron el escape. Así me acaba de comentar su dueño que vio un tutorial y le abrió el escape de alguna manera, le agujeró algo. No sé en qué le afecte, pero suena muy bien. Suena bien. Normalmente esta motocicleta es muy silenciosa. No manches, o sea, creo que no necesitas, no puedes necesitar más para el día a día que esto. ¡Santa madre! Acabo de descubrir que esta no es una motocicleta para principiantes. No lo es. Hay tantas maneras en que puedes hacer estupideces con esta moto. Y una de esas es al frenar, acelera, tiene un acelerador muy sensible, eso es una cosa, ¿no? Pero al frenar, el freno trasero, no tiene frenos ABS ni adelante ni atrás. Entonces es muy fácil bloquear la rueda, porque a pesar de que no tiene... Oye, oh yeah, qué bonito suena, ¿eh? A pesar de que no tiene frenos firmados por Brembo o por alguna marca especialista en el tema, son de Yamaha, tienen una muy buena mordida, tiene doble freno de disco al frente, un freno de disco atrás y frenan, vaya que frenan bien, tienen una muy buena mordida, buen agarre. Sin embargo, como no tienes ABS, no te puedes confiar, o sea, te permite hacer como la locura de acelerar y también frena igual de bien, pero si no tienes asistencias, necesitas ser muy prudente o experimentado para controlarla. Vamos a acelerar un poco. Vamos a dejar pasar a ese brother. 6000 revoluciones. Mil vibraciones más o menos, si está vibrando un poco. Recordemos que los motores bicilíndricos tienden a vibrar. A Yamaha se le ocurrió hacer estas motocicletas que llamó el lado oscuro de Japón, con una temática un poco más subterránea, más underground, que a mí me encantó. Sé que es un tema de mercadotecnia y que no es más que una motocicleta naked bonita, pero a mí me encantó porque tiene unas líneas bastante agresivas, sí japonesas obviamente, pero muy bonitas. Y por ejemplo, en una motocicleta, además sacaron colores increíbles. En este caso estamos viendo una motocicleta completamente negra que se hace que se vea como más mala y más elegante. Dios, se mueve muy bien, tiene una relación como entre la potencia y el torque
súper buena. Siento que la entrega del torque es muy lineal. Y eso como que te da la ilusión de que va a estirar mucho y a veces no sucede así. También no hay que mentir, o sea, este no es un motor que sea como tal deportivo, no estira demasiado. Mira, por ejemplo, ahí en tercera empuja bien, 6000, tenemos que encontrar un espacio. ¿Qué hacen esos policías ahí? Rayos, nos metimos a un congestionamiento. Puta, sí se dieron un trancazo. Por alguna razón desconocida encontramos tráfico y ya no podemos probarla. Entonces, pues, ¿qué tal es con el filtrado de esta motocicleta? En primera no es muy ancha. Entonces, como que los espejos apuntan un tantito hacia arriba, pero creo que tampoco salen demasiado. Entonces, se ve cómoda para filtrar. Además, el manillar no se siente pesado. Lo que sí hay que tener cuidado es que el entrega muy inmediatamente su fuerza, el torque. Lo encuentras desde bastante abajo, entonces hay que acelerar teniendo cuidado con el clutch, con el embrague. Parece que algo hay aquí. Santa madre, ¿qué está pasando? No está pasando nada. Con el escape así, sí está un poquito ruidosa, te digo, normalmente no suena así, pero me encantó que el actual dueño, Jorge, tuviera la manera de hacer que sonara más sin tener que recurrir a un escape aftermarket. E insisto que habría que revisar qué afectó esa modificación. ¡Oh, qué bien! ¡Qué bonito se siente eso! Ah, mira, aquí hay algo. Para hacer una prueba. Insisto en que las vibraciones no son demasiadas. Ahorita vamos como 4578 kilómetros por hora y se siente muy relajada en cuarta velocidad la moto. Incluso va marcando que vamos en el modo eco. Entonces, así ya habiendo probado los primeros kilómetros con esta motocicleta, ¿para quién creo que va enfocada? Necesitas tener experiencia en motocicletas, estar consciente de que no vas a tener asistencias electrónicas y fuera de eso alguien que quiera divertirse. No, edad, creo que no importa, no es nada más para chavos. Como, aunque a pesar de que esta gama FZ como que pareciera que está enfocado como mucho para jóvenes, yo siento que cualquier persona de cualquier edad pudiera manejarla y se vería bien, creo que está adecuado. Altura, creo que tal vez pasando de un 80 ya no te va a quedar muy cómodo, o sea, un 85 ya no veo a alguien aquí. Tal vez esté equivocado, lo que sí te puedo decir es que para abajo, alguien alrededor de unos 70 le queda ideal, le queda como guante. La altura del suelo es de 805 milímetros, que eso es alcanzable pues prácticamente para cualquier estatura. Y bueno, con eso pasamos a temas de ergonomía. ¿Cómo se siente ya después de un ratito sobre ella, ya de unos minutos en el tráfico? La posición de la espalda es bastante recta, tiene un ángulo de inclinación, pero no lo hace incómodo. Lo normal, como para andar en moto, ¿no? Ligeras molestias en la espalda alta. Yo lo siento bien, bien, espalda baja, va muy cómoda. El asiento es amplio, entonces si eres un poco más alto te puedes echar para atrás. La parte de atrás, de hecho, está el asiento un poquito más mullida. Y si eres bajo y te has sentado un poco más al frente, y
es cómoda en ambos, ¿eh? Yo creo que sí, ya un viaje un poco más larguito se te va a hacer pesado, pero no está mal, no está mal. O sea, no es especialmente mullido ni especialmente escueto. Entonces, promedio, ¿no? Estilo del asiento, muy bien. Ahorita vamos a ir a algún lugar para ver cómo se ve la moto, porque pues queremos hacer algunos comentarios sobre el diseño. Ahora, ¿qué tema de materiales, tema de calidad, lo que se ve, lo que se siente, los plásticos, ¿no? ¿Cómo se ve? Independientemente de si te gusta o no el estilo, uno tiene que reconocer cuando están bien hechas las cosas, ¿no? Aquí los puños se ven de un material, de una goma relativamente suave, se ve de buen material, los plásticos, buen ensamble, se ve todo muy bien. El manillar pues viene con un acabado muy bonito. No podría quejarme demasiado. Quizá no se ve tan agradable tener como los cables aquí muy expuestos. Cuestión de gustos. Entiendo que esto es una moto naked con este estilo underground. Entonces, todo eso se permite, todo se vale, se ve hasta bien aplicado, ¿no? Que lo hagan. Como la hermana menor de la FZ09 y FZ010, particularmente la FZ09 y es una super motocicleta. Esa pues es una motocicleta así famosa por el torque que tiene. Esta es mucho más controlable. Tampoco quiero ser alarmista y que sonar como que nadie la va a poder controlar. No es cierto. O sea, es una moto al final bastante amable. No es demasiado. Es impresionante porque por 75 caballos de potencia no darías tanto, ¿no? No creerías que hace lo que está haciendo. Es una motocicleta que fácilmente va a hacer caballitos, que fácilmente va a poder rebasar prácticamente lo que quieras que rebase, porque es muy ligera, porque su relación peso-potencia es muy buena y porque la entrega de la potencia es prácticamente inmediata. Ahora, hay que ser honestos en el por qué esta era como la motocicleta ideal por años, por lo menos por un año. Fue como la, yo me atrevería a decir que fue quizá la mejor motocicleta de 2015, porque costaba por lo menos en México 130 mil pesos, 128 mil 900 pesos, precio de contado, hace 3 años modelo. Este es un año modelo, es 2017, para el año siguiente se fue a 150 mil pesos, ¿no? Que son casi 20 mil pesos más, y para el siguiente, que fue el 2017, se fue a 175 mil pesos. Entonces pasó de ser una motocicleta súper buena en prestaciones a un precio excelente, a ser una moto todavía buena en prestaciones a un precio ya no bueno, ¿no? O sea, un precio que hasta me parece sinceramente caro, porque ya lo ponen categorías de la GCX-S 750 de Suzuki, que es 4 cilindros y es 750 centímetros cúbicos, es mucho más potente, tiene como 40 caballos más. Lo ponen en territorio también de la BMW F800R, que es una motocicleta con más potencia, con 15 caballos de potencia más, que, y de una marca más premium, ¿no? O sea, Yamaha debería ser un poco más accesible en sus precios, pero bueno, eso no la convierte en una motocicleta mala para nada, solamente la hace un poco más costosa. Pues ahora sí, véanla, disfruten de su diseño, muy bonito, único. Tiene algunas modificaciones que le hizo su actual dueño, particularmente estas palancas que son abatibles y ajustables, no son originales. Tampoco, normalmente no viene pintado en negro esta pieza, viene en este color. El escape, que ya mencioné que está abierto para que haga un poco de más ruido, y sí funciona muy bien. ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, pues tiene los sliders que no sé si aquí alcancen a apreciar, pero los sliders normalmente no vienen, y le adaptó también esta pequeña parrilla que se ve bastante bien, ¿eh? No resalta a la vista como algo que no debería estar ahí. Y son bastante útiles en carretera. Y también tiene luz LED. Entonces, digo, acabando de hablar del tema del diseño, creo que es una motocicleta muy bonita.
Tiene, mire, por ejemplo, tiene algunos plásticos que son con este acabado rugoso, además de la pintura, y lo utilizan como un acabado que se ve bastante elegante. Eso aparece también aquí, que es como para evitar poner el tank pad, y también acá. Entonces combina muy bien el diseño del asiento y tanto el material usado por la textura y por cómo se ve. Impresionante la atención al detalle que tienen estos japoneses de Yamaha, Algunos le criticaron que este color como que no debía ir porque como que no va. En esta, con tonos negros, creo que va muy ad hoc. Esa hace más ruido. Creo que va muy ad hoc con el look de la moto negra. No sé si luzca tanto. Creo que de las cosas que no me gustan del diseño en general de Yamaha son estas luces, los indicadores de direccionales e intermitentes que, o sea, están gigantes. ¿Por qué le pones algo tan grande? Y fuera de eso, el diseño es muy bonito. Ahora ya nada más para cerrar el video, este video está siendo grabado en principios de 2018. Pues estamos ya prácticamente esperando que en muy poco tiempo salga, o ya se anunció en el EICMA del año pasado, la nueva FZ07 o MT07, que tiene un rediseño en plásticos. O sea, ya va a ser distinto el tanque, va a ser distinto el colín, va a ser... Ah, este también es aftermarket, normalmente no es de metal, normalmente es de plastiquito. Este se ve mejor a mi gusto. Pero bueno, van a cambiar cosas estéticas prácticamente. Que se va a hacer un pequeño reajuste a la suspensión, pero va a ser menor, no le va a mejorar mucho el performance. Entonces, pues prácticamente en esencia se va a quedar la misma motocicleta, pero se va a ver, vamos a dejarlo pasar, pero se va a ver distinta. Yo creo que mientras se mantengan por la misma línea, que esa se parece más a la FZ09, sin mejorarle el faro, como ahora la FZ09 tiene esos como dos ojos de avispa, se parece mucho, o sea, realmente no cambia abismalmente. Pero me gusta mucho la marca, creo que lo hace muy bien. O sea, creo que tiene invierte en buenos materiales, invierte en buen diseño, invierte en un excelente motor. Por ejemplo, cosas particulares de esta motocicleta, cómo se apaga, ¿no? Lo haces para arriba y se apaga, no tiene, la llave va hasta acá atrás, ¿no? Atrás del dashboard, entonces está muy curioso también la posición. Y para prenderla, es con este mismo, ¿no? Es como el mismo switch, es el cortacorriente y el switch de encendido. Por ejemplo, en otras motocicletas lo tienen acá para prender, y acá el cortacorriente, ese lo tiene todo en uno, ¿no? Entonces siempre es apagar y prender con el mismo. Si les interesa un resumen de la motocicleta, pues prácticamente eso. O sea, que es una moto muy fácil de manejar, en cuanto a su dinámica, ¿no? Como que el bajo peso le permite que se mueva muy fácil en el tráfico, en las curvas, obviamente también en las rectas. Sin embargo, no es tan fácil en el sentido en el que hay que controlar el acelerador y el freno. No es tan sencillo controlar esas dos cosas. Entonces, pues ya, un último adiós, amiga. Están a punto de venir por ti. Oh, rayos, eso es mucha luz. Qué bonitas motocicletas hace Yamaha. Y pues, amigos, nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien. Mira qué bonito colín, Dios mío. Tan delgado, tan sutil. Bye.